mis amigues y mis amigos, hoy les traigo unas riquísimas malteadas. Una pues va a ser de fresa y la siguiente va a ser pues de chocolate. Lo que vamos a necesitar pues va a ser como una cucharadita de esta leche lechera, una taza de leche regular y unas dos cucharaditas de Carnation, pues para darle un sabor diferente. Yo voy a estar usando esta nieve de fresa Bluebell y voy a estar usando pues unas 6 fresas o igual unas 3. Estas ya están congeladas. Vamos a poner nuestra taza de leche en nuestra licuadora. También unas 2 cucharaditas de Carnation. Esta en realidad es opcional. Si usted pues quiere, pues no se la agregue. Y también pues vamos a poner una cucharadita de la evaporada. Esta es para endulzar nuestra malteada y también pues es opcional. Yo como la estoy haciendo pues para uno de mis nietos, pues por eso le estoy agregando la cucharadita de la lechera. Y bueno, vamos a poner nuestras fresas y unas 3 bolas de nieve. Esta medida es para 2 vasos grandes. Muy obvio. Y bueno, aquí está mi primer malteada de fresa. ¡Ay, qué rica! ¿Está bueno? ¿Sí? Hable así. Hable así. ¿Está bueno, hijo? ¡Hijo! ¿Está bueno? Good. La siguiente malteada va a ser de chocolate. Lo que vamos a necesitar será un plátano. Yo lo corté a la mitad ya que este plátano estaba demasiado grande. Y también estaré usando unas cuantas pedacitos de nuez. Vamos a necesitar chocolate. Voy a estar usando este que es mi favorito y también pues la nieve esta de Bluebell, pero pues es de vainilla. Y también necesitaremos una taza de leche regular y pues Carnation, y como le dije, esto es opcional. La lechera no se la agregaré ya que el chocolate es muy dulce. Y ahí le estoy poniendo a mi vaso un poquito de chocolate, aunque en realidad no me salió tan bien, pero bueno. Después de que ya le haya puesto chocolate, si así usted pues lo decide, si así usted quiere, entonces métalo a su refrigerador por unos 10 minutitos. La frase de hoy: ¿tienes una meta que alcanzar? Pica y pica como el pica piedra y la escultura que te saldrá será la meta que soñaste un día alcanzar. Y como miraron aquí, pues yo ya agregué la leche, también puse el plátano y también la leche Carnation. Y pues ahora voy a agregar pues a las bolas de nieve. Voy a agregar 3 bolas de nieve y ya saben que con estas cantidades le van a salir 2 vasos grandes de malteada. Prepárenselas a sus hijos o a sus nietos, como en mi caso, que pues ya mis hijos están grandes, ¿verdad? Y pues tengo pues mis nietecitos y pues prepárenlas para los chiquitines de la casa. Ya todo esto listo, pues vamos a licuar. Esta vez no grabé cuando licué, pero bueno, aquí ya está lista mi malteada. Y la verdad que me quedó riquísima. En realidad a mí me gusta mucho esta malteada, ya que la de fresa la preparé para mi nietecito y mi esposo, pero en realidad yo soy amante del chocolate. Y bueno,
Bueno, como aquí ya están mirando, ya están preparadas. Aquí corté unas fresas para la malteada de fresa y la de chocolate. Qué bueno, como pueden ver, el chocolate quedó muy abajo, ¿verdad? O sea que no le atiné. Y no me diga que no se le antojó Chimbuenbuenchón o Chimbuenbuenchona. Estos vasos, tan solo con verlos así todos rellenos de esta malteada, pues es muy antojable. Estos vasos yo los compré en Walmart. Si los quiere adquirir, pues vaya al Walmart y así mirará esta portada en la caja de los vasos, que son 4 vasos y están solamente por 10 dolarcitos. Y están muy bonitos para esta clase, pues ahora sí que ya sea licuados o malteadas, fraipés, aguas frescas, leche, bueno, qué sé yo, con lo que a usted pues le dé la gana. Y bueno, esto es todo por hoy, me despido y ya saben, disfruten de la vida, traten de ser feliz, vamos a echarle ganas, mis amiguis y mis... ¡Ah!